Hola cracks, mi nombre es Donato y el día de hoy vamos a jugar por primera vez en directo COD Mobile, Call of Duty Mobile, Carlos Duty Mobile. Increíble, pero cierto, el chamo en COD Mobile. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo el chamo jugando COD Mobile? Pues la verdad, yo juego este juego desde hace par de meses y poca gente sabía de que yo juego COD Mobile. Y la verdad es que siento que tengo lo mío, sí la armo, sí soy bueno jugando. O sea, al nivel en el que estoy con la gente con la que juego, siento que los reviento. Siento. Obviamente hay unos que sí me humillan, ¿verdad? Pero yo siento que hoy pueden pasar cositas, ¿sí? Gente, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo tenemos ya 36.100.000? ¿Cómo tenemos ya 36.100.000? Ayer llegamos a 36 y ya tenemos 36.100.000. ¿Qué es esto? ¡Estamos locos! ¡Todos estamos locos! ¡Hola, Adam! ¡Hola, Ángel! Muchísimas gracias a Ceci por la membresía. Feliz de estar aquí viéndote. Ojo porque sonó que se hizo miembro o ya Ceci era miembro de antes y mandó el mensajito. No lo sé. Como que creo que no sonó la alerta, no sé. Pero debo tener las alertas activas. Está todo activo por aquí. ¡Perfecto! Gente, hoy tenemos que reventar, ¿eh? Hoy tenemos que reventar ese botón de likes, ¿eh? Hoy reventamos ese botón de likes porque si veo que llegamos a 10.000 likes, si llegamos a 10.000 likes, voy a regalar también 100 membresías. Que el último live regalé como 200 porque llegamos a los 36 millones. Bueno, hoy voy a regalar 100 porque es un directo de COD Mobile. Es un directo de COD Mobile, ¿sí? Yo no sé si ustedes tienen COD Mobile descargado, yo lo tengo descargado. Y abajo les dejo el link para que lo descarguen, ¿sí? Para el que quiera. Yo hoy jugaré COD Mobile full. De hecho, voy a meterme de una vez al COD Mobile y quiero enseñarles mi cuentita porque esta es una cuenta real, 100% real, no fake. O sea, esta cuenta que van a ver a continuación es una cuenta nivel 56 que yo lo subí. O sea, yo llegué a nivel 56 por mi propia cuenta. O sea, yo de verdad, de cora, jugué este juego porque sí. Y le he metido plata y tengo armas y tengo skins y todo. Y le he metido mucha pasta y me he gastado y me he pasado el tiempo jugando y me he divertido y me he frustrado, me he molestado, me he reído, he llorado. No, llorar no. Pero he vivido de todo fuera de cámara, loco. Pocas veces, de verdad, pocas veces cuando yo juego un juego, nunca lo enseño. Pocas veces. Yo siempre todo lo que hago, todo lo que juego, lo muestro. Y ahora, aquí estamos en el COD Mobile. Pues menos ese outfit dominguero, chiquis triquis. Outfit dominguero, bueno, venía de grabar un video con Bert, donde le estaba mostrando mi closet. Y este no fue... ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Por querer mostrar el outfit. Se me cayó el iPad, pero está todo bien. Este no es el outfit que usé en el video. O sea, los pantalones y la chancla sí, pero la parte de arriba no. El iPad se cayó de frente otra vez, loco. Se cayó así. Ya se cae de nuevo y me voy, ¿eh? Ahí está. Camisita que me queda muy bien, me queda apretadita, tú sabes. El pantalón insano que a la gente no le gustó. A mí sí me gusta, tiene muchos detallitos. ¿Y adivinen qué? Las chanclas de Chuek. Perfecto. Outfit dominguero de chill. Outfit dominguero de chill. Outfit dominguero de chill. Y vean, ¿se dieron cuenta de esto? Nueva adquisición, ¿eh? Quitamos la del mundito y pusimos esta. Nueva adquisición y poca gente se dio cuenta, ¿eh? Poca gente se dio cuenta. Muy mal.
Muy mal, ¿eh? Muy mal, gente, de verdad. Agüita. Y ese rifle, andamos activos. A ver, un outfit de chill, outfit de chill. No, la verdad es que el pantalón me queda apretado y estoy pensando en quitármelo, ¿eh? Estoy pensando en quitármelo, obviamente, no aquí. A ver, déjenme aviso que estoy en vivo en Instagram y vamos a empezar a jugar porque tengo unas ganas de jugar. Pero quiero ver si Antro se reporta, porque Antro es un jugador de COD Mobile. Antro se le sabe al COD Mobile, entonces necesito que juegue un rato conmigo. Igual puedo solo, la verdad, puedo solo. Pero si viene, pues mejor. A ver, déjenme hago una historia. A ver, ¿con cuál filtro me puedo poner? No, este no, este se ve muy fake. Muy fake. Este, el que usé la última vez. A ver. Ahí va historia, ¿eh, gente? Historia exclusiva que sale primero por YouTube y luego aparece en Instagram. Gente, hoy es domingo, pero decidí prender directo, así que entra ahora mismo al link que aparece arriba de mis rulos y ven a disfrutar de un stream dominguero de chill. Un dominguito tranqui, que mañana es lunes. ¡No! Ahí quedó. Quedó perfecta. Muchísimas gracias a Andy Galo por el superchat. Muchísimas gracias a quién hizo quién. Y esa membresía, ¿quién se la llevó? ¿Alguien regaló membresías? ¿Puede ser? Es correcto. Faker llegó regalando 5 membresías. Muchísimas gracias, Faker, por las 5 membresías, chamito. A ver, copiamos el link. Faker viene en cualquier directo, cualquier juego que juguemos, el loco viene activo. Directo insano. Directo insano. Aquí arriba. Compartimos la historieta. Ojo que me cobra el iPad. Mira, si se fuera dañado el iPad por mostrarle el outfit a la gente porque Ceci donó, yo no me fuera molestado. Solamente me fuera estresado. ¿Por qué? Porque lo tumbé y fue por mi culpa, no porque nadie me dijo algo, ¿sabes? A lo que me refiero. Ya se me fue, no sé qué iba a decir. Pero no, esto es lo que voy a decir así. Me reseteo. Lo que iba a decir era esto. Si yo fuera tumbado el iPad, no te lo fuera cobrado, si me fuera molestado contigo. Eso. Eso era lo que iba a decir. Eso. No sé por qué iba a decir otra cosa. Mi mente literalmente se fue. Se fue. O sea, iba a decir algo como que me fui yendo. Me reseteo. No me gusta que me pasen esas cosas en vivo. Porque es como que, ¿en qué estoy pensando? ¡Concéntrate, hijo de tu madre! ¡Concéntrate aquí! Ok, ok. Ya avisé por Insta. Ya avisé por el grupo de WhatsApp. Que ya somos 240.000 en el grupo de WhatsApp. Gente, este es el rango actual en el que estoy yo. Estoy en Maestro 1, ¿sí? Estoy en Maestro 1 porque, pues, no sé si ya se reinició la temporada o qué, o aquí fue la última vez que me quedé. Creo que esta temporada es nueva, así que creo que sí me reiniciaron y me mandaron para Maestro 1, porque estas armas de aquí yo no las recuerdo, no las recuerdo. Ahora, vamos a hacer una cosita aquí al COD y son los gráficos. Vamos a ponerlos en ultra, para que el juego se vea fluidísimo, loco, ¿sí? Vamos a poner los gráficos en dinámicos. Vamos a quitar las sombras en tiempo real. Vamos a quitar esto en tiempo real. La mira realista también la quitamos. Así lo dejamos, ¿sí? Ok. Se supone que creo que debo reiniciarlo, ¿sí? Déjenme reinicio. El juego rapidísimo. Pam. Listo, lo volví a abrir. Literalmente, el cambio más insano de la historia. Ya estamos de vuelta. Ok, se supone que el juego debería ir más rápido ahora. Voy a poner el chat aquí gigante para leerlos en grande a todos ustedes, a todos los chavalines. Ojo, déjenme fijo un comentario que diga 10.000 likes igual 100 membresías. Ahí está. Ahí está. Gente, estaremos jugando con Mobile una horita y 50 minutos más o menos. Casi dos. Así que
prepárense, muchachones, porque yo siento que me va a parar duro. Siento que me va a parar duro. Tengo un presentimiento. Siento que el chamo se va a parar duro. A ver, así. Estamos activos. Ok. Vamos a quitar la música o le bajamos más a la música, le subimos más al juego. Ahora se supone que el juego va mucho más fluido. Bueno, en partida seguramente. Aquí igual se ve bien. O sea, vean estos gráficos. A la bestia. A verle la sombra al muñeco este. Partida igualada. Yo cuando jugaba en partida igualada, quitaba punto caliente. No me gustaba punto caliente. Primera línea, duelo por equipos y dominio. Si los escogemos a todos, si los escogemos a todos, muchísimas gracias a mi compita Santiago por los 10 pesos. Si los escogemos a todos, nos dan más puntos si ganamos. Pero a mí no me gusta punto caliente. Pues ahorita no jugaremos en punto caliente. Ok, primera partida que empezó en dominio. Mapa de Chot House. ¡No! ¡Ay, Dios mío! Ese mapa de este Hackney Yard. En este soy malísimo, no puede ser. Primera partida, loco. Dominio encima, que no me gusta tanto. Y en un mapa que no me gusta para nada. No permitir. Ok, voy a jugar con esta Creek 6 que tengo aquí, que es una skin espectacular. Gente, esto arranca, ¿eh? Esto arranca. Vamos. Quitamos la música. Hay que capturar los objetivos. Hay que capturar los objetivos. El primero que llega a 75 puntos gana. Estamos en B. Nos la jugamos aquí en B, ¿eh? Nos la jugamos en B. Ahí viene uno. Uy, me hice una kill. Vamos a recargar. Asistencia. Se le meten al compa, ¿eh? Lo matamos bien. Aguanten, aguanten, debo. Porque va a venir más gente. Ya sacamos el radar. Con 3 kills sacamos el radar. Gente por aquí, por atrás. Compañero. Perdemos C. Ok, vamos 5 a 6, gente. Perdimos C. ¿Qué pasó con la gente de aquí, pues? Ay, Dios mío. Y tengo gente atrás también. Y a... Pero. Y tengo más gente aquí. ¿Y la gente? O sea, ¿y mis compañeros? No. Ah, sí, sí. Me cagué. Quería lanzar un trophy, pero vi que tengo flash y granada, gente. Uy, en esta clase tengo... Buena, loco. En esta clase tengo el escudo. Es que escuché pasos ahí arriba, bro. Nos metemos a la fuerza, ¿eh? Me pica la mano porque se metió un mosquito. ¡No! ¡A la bestia! Activé la habilidad y me mató. Ok, me hace falta práctica, gente, ¿eh? Sacamos el UAV avanzado. A ver si mi equipo se pone las pilas aquí, ¿eh? Con el UAV avanzado, vean cómo los enemigos se ven en el radar, gente. ¡Loco! ¡Loco! ¿Y eso? ¿No había un compañero mío ahí? Dios mío, chamo. Ok, parece que mi equipo es una porquería, ¿eh? Por lo que estoy viendo... No quieren agarrar los puntos, bro. Yo estoy intentando meterme, pero esta gente... Pero yo estoy peor que ellos, ¿eh? Hay que meternos a B, loco. Hay que meternos a B. Hay que reventar a estos perros. Hay que meternos a B. ¡Vamos! ¡Dale, Axel! ¡Equipo, pero avancen! ¿Por qué tienen miedo? No puedo, loco. Es que nadie me ayuda, loco. Nadie me ayuda. Activo esta vaina. ¡No! ¡No! No quería lanzar el Vitol ahí, loco. No quería lanzar el Vitol. Me mataron. Equipo. Equipo. Por favor, les pido. Con esta racha nos hacemos muchas kills, ¿eh? Pero prefiero estar buscando a la gente porque es que no están haciendo nada. Parece que no... Perdimos, loco. Loco. ¿Qué pasó?
Se ponen las pilas ahorita. 18 kills lleva el chamo. Yo ni siquiera juego esto todos los días y llevo 18 kills. Me molesta, bro. Me molesta. Cómansela, cómansela. ¡Pam! Vienen por aquí por derecha. Quiero ponerme un arma de corta ahorita, creo, loco. Para intentar empezar a rushar más, loco. ¡Vamos, loco! ¡Ah! Forma tu equipo porque los emparejamientos son bien feos. Es que fíjate, así yo llegué a leyenda, loco. Yo llegué a leyenda jugando con emparejamientos de gente, ¿eh? Te lo juro. No sé cómo, ¿eh? Porque estoy viendo que aquí la gente está pasada, bro. Vale, para que no entren por ahí. Bien. Y van a venir, ¿eh? Buena, loco, está. Esta Krieg es increíble la animación que hace. Vamos, vamos a meternos a C, a la fuerza. ¡Ay! Nos metemos a C a la fuerza. Vamos. Pero acompáñenme. Loco, tengo un compa aquí atrás y no me acompaña, loco. Y perdimos Bravo, loco. Es que necesitamos que dos estén en un lado, dos en otro y así. Me meto aquí, ¿eh? No me importa. Buena, loco. Nos metemos, nos metemos, nos metemos. No tengas miedo. ¿Pueden capturar B, mis chavales, o no? ¿Capturamos B o no, chavalines? ¡Bestia! Lanzo el UAV. ¡Capturaron B! ¡Perfecto, loco! Bien. Ya capturamos acá y nos volvemos locos, ¿eh? Ya si capturo A, me motivé. Vamos que se está remontando, ¿eh? Vamos, gente. Vamos, tengo el Vitol. Me quedo aquí, no me importa. Me mataron otra vez, me mataron otra vez. ¡Que no me mate! Me mató. Vamos. Buena. Vamos. No muere nunca, vamos. Así me gusta. Que reaparezcan y que mueran. Capturen todos. No, no perdamos B, no perdamos B, no podemos perder B. No podemos perder B, con un Vitol encima no podemos perder B. Vamos, 131, se remontó esta vaina. Se remontó esta vaina. Quites el botón de disparo del lado derecho, ¿no, papá? Es lo mejor que me pasó esto. Se me hace una lentitud apuntar y disparar. Una lentitud apuntar y disparar izquierda y derecha. No, 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 no. O disparar con izquierda, imposible. No sé cuántas kills llevo, pero... pero vamos, equipo. Tengo gente atrás. 3, 2... Ah, es compañero este, pero... ¡este no es compañero! Lo mataron al de aquí. ¡Perfecto! ¡Ganamos! ¡Se remontó! ¡Se remontó esta vaina! ¡Se remontó! Y MVP el chamito, Don Gatín. ¡Ojo! ¡Ojo! Ok, pusieron la kill cam del Vitol. No pueden poner una kill cam de Vitol. Deme me gusta, chamito. Me doy auto me gusta y también le doy me gusta a mis compas. Yo le doy me gusta a mis compas y también le doy me gusta a los enemigos. ¡Ojo! Me dieron 78 puntos. Estoy... a menos de 300 puntos del maestro 2. PX doble de armas en la siguiente partida. No, no queremos, no queremos, no queremos. A ver. Me dieron un montón de recompensas. Me dieron un Outlaws Skin Sculpt Dive Rising. Y le doy like a los otros, mira. Le doy like a los otros porque yo soy buena gente. Mira, 41 bajas me hice. 41 bajas me hice. 41 bajas. Tranqui, de chill.
41 bajas de chill. A ver, voy a ponerme... Voy a quitarme este, que no me gusta. Y voy a ponerme la máquina de muerte. Esta sí me la pongo siempre. Voy a quitarme el VSAT. No, el UAV normal. Nos quitamos el UAV normal y me pongo un dron, bro. Voy a ponerme un dron. Un dron cazador, bro. Un dron cazador de chill. De chill. Pero no voy a jugar con esa clase. No, 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 no. O sí, es que tengo muchas más para probar. Mira. Ok, tengo muchas más para probar. Uy, tengo hasta un sniper aquí. Voy a probar con otras en la próxima partida. Es que esta arma es muy buena. Esta arma es muy buena, ¿eh? Ojo, gente, dejen un buen like que estamos cerca de los 5.000 likes, loco. 5.000 likes. Me voy, tengo trabajo mañana. Chao, Samuel. Yo quiero jugar. Ahorita jugamos, Uchiha. Ahorita jugamos. Le mandé esto a Donato. Ojalá acepte. Aquí en COD juega Alcatraz. Ahí están los tóxicos. Están los tóxicos en Alcatraz. A ver, ¿qué arma me pongo? Armamento. Voy a ponerme esta que es de corta. Ah, pero este mapa no lo he jugado yo en mi vida, loco. Este mapa no lo he jugado yo en mi vida, loco. Arregla el HUD para que uses el botón de deslizarte y saltar. Es muy bueno para tus gunfights. ¿Cómo, loco? Ahorita lo hacemos después de esta partida. ¿Este mapa es grande? Ah, es gigante. Yo me puse un arma de corta. Este mapa es gigante. Está bien. Con el arma de corta avanzamos para conocer. Loco, nunca he jugado este mapa. Increíble, ¿eh? Me gusta esta armita, ¿eh? Porque apunta muy rápido, dense cuenta. ¡Ay, la bestia! No tengo el parche rápido aquí. Van a salir por aquí. En efecto. A la bestia, son 500 ahí. ¡Deja de apuntar! Recargo. Tengo uno aquí atrás, ¿no? Bien, loco. Ah, sí tengo el parche rápido. Vamos, llevo varias kills, ¿eh? Si controlamos el respawn, a la bestia la cagué. La cagué, pero duro. Si controlamos el respawn, le lancé una flash, me cegué a mí mismo, lo cegué a él, le metí el flash en la cabeza. Vamos. Mira. ¿Y este camper? ¡Maldito campero! Estaba más tieso y me mató. A ver, dale, vamos 3 a 10. Este es deathmatch, ¿eh? Así que... Pero estoy pensando... ¡Hala! Mira, mi compita. Estoy pensando en cambiarme esta arma, ¿eh? Buena, loco. El campero... Ok, va a cambiarme de arma. Suficiente, suficiente. No me gusta morir tan seguido. Va a ponerme esta. Esta no es mala, ¿eh? Esta es otra arma de corta. No sé cuál es mejor que la otra. Que entre las dos. Pero tiene mirilla esta. No quiero ver mi puntuación porque no me gusta morir muchas veces. No los veo, loco. Ok. Bien. Uy, esta me gusta porque no se mueve, ¿eh? Tiene bastante... Bastante buen recoil, bro. ¡No tiene recoil! Lo que iba a decir. Y dije buen recoil. Es que de repente como que me vuelvo malo. Ah, es que en esta... En esta encima tengo el sniper este, bro. No le di aquí, no le di. ¡Toma! Reventamos chompilla. Dale, pues aparezcan por atrás. Dale, pues. ¡Pam! ¿Y los otros? ¡Vamos! Que aparezca uno más, por favor. Se la come. ¡Pam! ¡Hijo de su madre! Gracias, Torres, por el superchat. Gracias, Santiago, por el superchat. Se gana, se gana, se gana. 42-33, gente. A ver, no lo hice tan mal, pero lo pude... ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Qué fue eso? Enemy Shock RC is coming.
estoy troleando durísimo, loco. No me gusta morir tanto, ¿eh? No me gusta morir tanto. Llevo 11-7, no, en la ruina. Es que justo este... Ese spawn no me gustaba, loco. No me gustaba. Ok, esta partida se ganó, pero no estoy satisfecho, bro. No estoy satisfecho, bro. No estoy satisfecho de esta partida, bro. Sí, tenía que haber usado la Fafa. Es que quiero jugar con varias armas para ir probando. Pero otra vez fui MVP. Fui MVP y me paré suave, bro. Te diste un like y me di autolike y decía, maldición, ¿cuánta habilidad tengo? Si me doy autolike... Esta jugada fue buena. Ahí fue buena porque me dispararon de aquí y de allá. Y yo hice, uy. Entonces como que estuvo divertido eso. Ok, no me merezco los likes de los chavalones, pero gracias. Calificación de 70 no está tan bien. Ojo, ¿y ese emote? Ojo, ¿y el emote del chamo? Mira ese emote del chamo. A ver cuántos puntos me dan en esta. 52. Ok, pues seguimos sumando. Seguimos sumando points. A ver, ¿cuál es el botón? Ey, me dieron una skin. A ver. Ey, déjame ver si me puedo comprar el pase. No lo tengo. ¿Sí? ¿Dónde está el pase? Aquí. A ver esto. Ya es modo Harguling, modo Halloween. A ver, ¿cuál es el botón que me decían? El botón que me decían. Usa las famas. Es buena. ¿Es buena las famas? ¿Qué? Solo me suscribí para humillarte. ¿Qué? O para ayudarme será. A ver. Suscribirse. No. El pase. Quiero comprarme el pase. Oferta del pase de batalla. Este, comprar. Ah, no. ¿Este es el pase? No, este es el pase. Pero me faltan code points. Voy a comprar... ¿Cuántos code points me faltan? Varios. Voy a comprarme 10. $10 de code points. A ver... Perfecto, compramos. Aumenta el CB, es para que tengan mejor perspectiva. El CB, ¿dónde aumento el CB, loco? Yo siempre había querido hacer eso, chamo. Lo de aumentar como que la cámara de visión, ¿no? Nos compramos el pase. De chill nos compramos el pase. Ojo, es que me compré el pase más pro. Nivel 13. Equipar. Uy, no sé cuál está mejor. Creo que está mejor la que tengo, pero me la voy a equipar. ¿Dónde aumento eso? ¿Dónde la cuenta comprada? Esta cuenta es más legal, es menos comprada, chavalín, esta cuenta. Si supieras, bro. Ah, me dieron un montón de skins. Me equipo esto de la Dungeon. Ey, ¿dónde le modifico la vaina esa? Dígame. Uy, esta es buena. ¡Ojo! Buen skin, ¿eh? Buen skin. En las configuraciones. Buena M4 esta de aquí. Es que me la voy a poner aquí la M4. Ah, bueno. Vamos a ponernos el aquí en esta de aquí, bro. El curandero. Ahí en la configuración, en básico, ve bajando y ahí está. Nos equipamos esto también. Y esto también para el Battle Royale. Y esto también. Y esto también. Y esto... No. ¡Ojo! ¿Cómo? ¡Pero bueno! A ver. ¡Vamos! ¡Gente! Vean esa donación de Martín Irlich que pone. ¡Felicidades, presidente Don Gato! Podemos anunciar en este directo de COD Mobile que oficialmente los Chamos FC es... uno de los dos equipos de la American Kings League. Las Américas Kings League. Las Kings League, pero de versión Latinoamérica. Tenemos equipo, gente. Felicitaciones, presidente Don Gato. Cara sonriente guiñando el ojo. Tenemos equipo en la Américas Kings League. Vamos a tener equipo. Vamos a representar a Venezuela. Gente, vamos a conocer a Ibai, a Piqué, a Hectorino, a Shakira. ¡Gente, va a estar buenísimo! Venezuela tiene equipo en la Américas Kings League.
Américas, Kings League. ¡Vamos! A ver, vamos a irnos aquí, en básico. ¿Dónde está la vaina que tú dices, bro? ¿Dónde es, loco? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Campo de visión de cámara? Solo primera persona. En 90. Lo puse en 100, me la jugué. ¡Vamos! Le damos, le damos, seguimos. ¡Hala! Y este skin parece un Skibidi Toilet. ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos equipo! ¡Tenemos equipo! Gente, es en serio, es real. Es decir, que me tengo que ir de viaje. ¡Oh, shit! Ok, Slums, Slums. ¡Vamos con Slums, gente! Shakira, la ex de Piqué. Donato, estoy de viaje, pero hay algo perturbador afuera. ¿Cómo te ayudo? Me pone ayuda. ¿Cómo te ayudo, chamito? Sí, sí, ahí es. Lo puse en 100. ¿Es demasiado? ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí se ve calidad! ¡Sí! Vamos a jugar con la... con la Fafar. ¡Calidad! ¡Sí! Con esta visión. El juego se ve muy amplio. Me gusta. A ver si no afecta a mi vista. Vamos. Shakira es mía, pone Emiliano. Está bien, bro. Está bien. Vamos. Modo concentrado. Mi compita flipó, ¿eh? Me asomé y le reventé la chompita. Ok, este es deathmatch, ¿eh? Enemy in sight. ¡Dale! ¡Ojo, Panin! Panin, ese es un insano, ¿viste? Panin insano. Bien, bien, bien. Va, vamos 3-7. No me gusta estar en campo abierto, ¿eh? Este mapa express tampoco es de mis favoritos. 4-10, ok, esta partida está complicada, ¿eh? Yo llevo una kill nada más, voy 1-1. Buena, loco, mataron a uno. 5-12, a la bestia. Bien, matamos al que estaba como que marcado, el más duro. Pero está Panin, que me huela que es un string sniper, bro. ¿Te imaginas, bro? Es que hay string sniperos también aquí, ¿eh? No se confíen, ¿eh? Nos subimos arriba del tren, me tumbaron del tren. Vamos 9-13, ok, ya se empezó a mejorar. A la bestia, casi me dan un palazo, ¿eh? ¿Y la gente, chamo? ¿Recargo mi arma? ¿Vienen por aquí o qué? Están en el medio, loco. Trolleé. Con la puntería. Ok, 14-16. Tenemos que remontar esto, gente. Pero no me los consigo por todos lados como yo quisiera. Quémate, perro. Cuidado, que hay un tipo aquí arriba. Panin, 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 que lleva 3 veces que me ha matado Panin, ¿eh? Pani, me matabas otra vez más y ya me quedaba pelón. Gente aquí al fondo. Amigo. La arma de Panin me revienta en 5 segundos. Ahí, Panin. Panin es mi archienemigo en esta partida, ¿eh? Panin. Me estoy concentrando para que Panin no me moleste, ¿eh? Buena, loco. Ok, tenemos cositas, ¿eh? Vamos con el drone. Ya nos empatamos, ¿eh? Ya empatamos.
Bueno, ya nos ganaron otra vez. Activo la máquina de guerra. Y me voy por aquí abajo. ¡Pero por qué me matas a mí, panín! El loco me tiene rabia nada más. Mira eso. ¡Mira eso! ¿Viste eso? Un enemigo al frente de él y me mata a mí. Panín, loco, panín. Te lo juro que panín es un string sniper, bro. Estamos perdiendo, gente. Lo peor es que nos hemos encontrado a Panin 6 veces. No, 10 veces, porque si yo le he matado 4 y él me ha matado 6, nos hemos encontrado 10 veces en esta partida. Ok, estoy concentrado, gente, pero es que no quiero. Es que no quiero perder, muchachos. 38-43. Me tuve que alejar un poco. Asistencia. No me lo puedo creer, bro. 47-43 cuando estábamos empatados, loco. Loco, yo sentí que me paré duro, gente. Maldito panín, bro. Maldito panín, bro. Yo sentí que me paré duro, bro. Ay, ay, ay. Qué buena partida, bro. Yo sentí que me paré duro, gente. ¿Cuántas kills me hice? Ah, qué panín es Dios, bro. Déjame lo reporto. Panín, ¿ah? Panín desgraciado. ¿Cuánto me dan? ¿Me quitan o me dan? Me dan 11, gente. Me dan 11 porque tuve buena partida, creo. Mira. Mira, mira, mira. 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 Mira mi puntuación. 73 de puntuación. Me hice más puntuación que los demás. El más pro del equipo de abajo hizo 70 de calificación. Y yo, 73 perdiendo. O sea, me hice 14 kills igual que él, pero morí 2 veces menos. Loco. Mira, impacto 193. Me paré durísimo, gente. Mira. Contribución a la victoria con base en tu desempeño en la partida. Contribuí casi que al 200 de impacto, bro. Hijos de su madre, bro. Y el panín 130, no sé. Literalmente me mató 7 veces a mí. Literalmente, solo me buscaba a mí. Solo me buscaba a mí, porque ahí está. Solo me buscaba a mí. String sniper asqueroso, bro. Yo no pensaba que tenía que poner delay, bro. Yo no pensaba, bro. Si me encuentro otra vez a Panim, bro. Me encuentro otra vez a Panim, bro. Confirmamos ya que es String Sniper. Nuketown 100%, gente. Gente. Tenemos equipo. En la Kings League. ¡Vamos! ¿Está Panim? Uy, menos mal que no estaba, ¿eh? Tenemos equipo en la Kings League, gente. Tenemos equipo en la Kings League. ¿En qué región estás? No lo sé. Estoy en la región de aquí, de México. Vamos otra vez con la FAR, ¿eh? Vamos con la FAR otra vez. Pero esta vez voy a ser MVP y vamos a ganar encima. Ahí te va el droncito. ¡A la bestia! ¿Quién me quemó? ¡Uy, uy, uy! Empezamos fuerte, ¿eh? Empezamos fuerte. Me hice varias kills para empezar. Pero la idea de este mapa es no dejarse mover nunca, nunca. Bueno, bueno, bueno. Mi compita literalmente es una momia. Es una estatua, loco. Estatua que se mueve. ¿Pero dónde están? ¿Dónde están? ¿Pero dónde están? Confíen. Es que también saben que me estoy adaptando a lo del campo de visión, ¿eh? Esto se ve muy amplio, de pana, de pana.
Ojo, porque estos locos no se dejan ver, ¿eh? Ay, 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 ay. Ok, empecé bien y llevo 4 muertes. O sea, empecé haciéndome 4 kills, no sé, y ahora llevo 4 muertes, bro. Eso no me gusta. Porque debo mantenerme matando mucho. Pero ¿cómo dejan que me disparen por la espalda? ¿No está mi compañero ahí, loco? Ese se puso un escudito ahí arriba y se va a quedar campeando seguramente, ¿eh? Hijo de su madre, no se asoma nunca. Cuando le disparo no se asoma nunca, bro. Me explotaron un carro. Ahí va el dron. Pero estos locos tienen poderes, ¿eh? Estos locos tienen todas las rachas para que mi drone nunca llegue. Uy. Uy, cuidado. Uy, cuidado con el chamito cuando agarra la máquina de muerte, ¿eh? Chamito with máquina de muerte. Pero no aparece nadie, loco. Y cuando aparece uno me matan, loco. Ey, el campo de visión se lo voy a acercar un poco porque se ven tan lejos que... que no los veo, loco. Ok, estamos ganando. Esta se supone que se gana esta, ¿no? Se supone que se gana esta, loco. Esta no se puede perder, loco. Esta no se puede perder, chamo. ¡Buena! ¿Quién fue MVP? Yo no. Yo no. ¡Sí! ¡Yo! Ah, el duro. El duro. El duro. Esta para empezar estuvo buena, ¿eh? Esta para empezar estuvo buena. ¿Y esta? Ay, mira cómo se desliza el chamito. Mira el chamito. ¿Cómo pone Joel? No gana ni con los botsitos. Lo vi, Zach. Pero buena, 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 buena. 73, 73 de puntuación. Está bien, está bien. ¿Cuántos puntos? 72 puntazos. Perfecto. A ver, necesito ahora nivel 14. ¿Qué me dan? Una cosita ahí. Necesito ahora... no quiero comprar esto. Ni más nada. Quiero... aquí en la cámara... en correo, no. Ojo. Cositas en correo, ¿eh? A ver. Marca como leído todo. Una motito. Esa FFAR está durísima. Yo tengo... no sé hablar, ¿viste? Yo solo tengo la Krik mítica. Está buena, loco. Está buena. Está buena. La Krik apunta muy rápido, dispara muy rápido, es muy buena. Y esta OTS está buena, esta OAT. No, me la pongo por la Fennec, la OAT. Esta es de la temporada anterior. Y aquí hay de la temporada actual. Ah, mira, aquí me dieron cositas de la temporada anterior, escopetitas. Esta que es como una Light Machine Gun, un sniper. Cositas, granaditas, una Razorback. De todo me dieron y me están dando. Me dieron y me están dando. Ok, vamos a borrar entonces. ¡Pam! Listo. Y ahora vamos a hacer lo de la visión. Porque de verdad, si se ve tan lejos, voy a ponerlo menos lejos. Tipo 80. Y 80. No sé si son las mismas, pero pues le bajo a las dos por si acaso. ¡Vamos! Solo quería decir que ese juego me recuerda a López 7. ¿Tú crees? Está bueno, está... no me notificó YouTube. No pasa nada, no pasa nada. Activo la opción de hacer zoom con la mira para que no hagas tanto zoom al apuntar. ¿Cuál es esa opción? Ahorita la hacemos después de la otra partida. Gente, dígale que se saque la roce. ¿Qué es la roce? Juega zombies. Podemos jugar zombies en el próximo directo que haga de code, ¿eh? ¿En serio vas a estar en la Kings League? Sí, voy a estar en la Kings League, loco. Voy a estar en la Kings League. Hola, Miguel. Hola, Cristian. Juega Battle Royale. Podemos jugar Battle Royale en el próximo live que haga de code. Un poco de Battle Royale, un poco de zombies. Te dieron y te están dando. Ay, pero porque ustedes son mal pensados todo el tiempo.
Igual cuando hay que... La palabra duro, bro. Con la palabra duro todo el mundo es mal pensado. Gente, 10.000 likes y regalo 100 membresías. 10.000 likes y regalo 100 membresías. Call of Duty es un juegazo, bro. Juegalo más seguido. Debería. A ver, ¿qué nos ponemos ahora? Es que en este mapa yo creo que es que podemos jugar... Es que yo podría jugar solo con una, gente. ¿Para qué variar, verdad? ¿Para qué variar? Con una la armo. Vamos a jugar con esta. No sé. La tenemos ahí. Vamos a usarla. No sé. A lo mejor es buena. ¿Quién sabe? Vamos a usarla. Ay, mi madre. Ok. Esta puede ser malísima, esta arma. Esta arma puede ser malísima. Mataron a mi compita de al lado. Y yo pude matar a uno antes de morir. Cuidado, me quiero concentrar para ganar, gente. Estaba tocado ese. Tengo... Uy, esta arma sí que se mueve. Tengo... Carroñero, ¿es? ¡Ay! Le di la espada a un enemigo. ¡Ay! Hay uno aquí. ¡Mátalo, perro! Buena. Ok, esta arma no es buena, Recarga lento, tiene mucho recoil. Y no sé si es un arma de larga, de corta, no sé qué es. ¡Ah! ¡Defiéndeme, perro! ¡Les lanzamos esto en la cara! ¡No! Por querer lanzarles algo en la cara, bro. Ok, va a cambiarme. Voy a ponerme esta, la Peacekeeper, no sé qué. La Peacekeeper. Tenemos uno aquí arriba, loco. ¿Será que se lanza? ¡Ahí estaba! Dime que lo mato. ¡Vamos, loco! Qué bueno como escucho los pasos, Y no lo tengo el juego al máximo. Porque tampoco quiero que me explote el oído. ¡A la bestia! Bueno, ahí están mis pasos insanos. Estuvo detrás de mí y no me di cuenta, bro. Y mató a mi compañero y no me di cuenta, bro. Dale, que esta arma se ve que es buena. Bueno, pero Luis es mejor. Luis anda con la que yo estaba usando ahorita. Pero la que yo estaba usando no tenía diamantes como la de él. Así que Luis anda insano. Mira, ahí anda Luis. Pero mi compita, ¿cómo te vas a comer esa bomba, bro? Bueno, Luis me mata de dos tiros, bro. Luis me mata de dos tiros con esa arma y quiero ponerme a yo también, bro. Porque ya nos remontaron, Chris. Y sacaron un Choc García, bro. No veo nada, No sé dónde están posicionados o qué. A la bestia, dale para atrás. Tenemos gente aquí atrás. Cuidado, tengo que jugar bien cuidadoso porque ese Luis está insano. Tengo un tipo aquí arriba de mí. Poca munición, no te creo. Que no se meta nadie. Ahí está el perro de Luis, ¿lo vieron? El perro de Luis va a salir por aquí. Apunta, iba a salir Luis, lo mataron. Bien, 27-32. Ah, tenemos a un compita que estaba en su fuerte portátil. ¡Loco, no me lo creo! ¡Maldito Luis, loco! ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo troleé? Literalmente lo veo y como que mi arma no quiere disparar cuando lo mira, bro. Y esta... Ah, es la misma que tengo, pero está como más tuneada. ¡Ay, Luis! ¡A la bestia! Bien. Necesitamos matar, necesitamos reventar. Hay que matar a Luis. Hay que seguir buscando gente aquí. Hay que rushar porque si no... Que no te mate, no te mato. Y te mato también.
Loco, y me mata Luis, loco. ¿Vieron lo que hice? ¡Vieron lo que hice yo! Les lanzo un goleada y ya perdimos, bro. Una kill nada más. Loco, 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 por favor, loco, por favor. Por favor, por el amor de Dios, Luis, jugaste muy bien, bro. Literalmente no te pude matar ni una vez, bro. Jugaste excelente, bro. GG, Luis, GG. Espero no encontrarte más nunca en una partida. Partida perdida y te dan 25 puntos, bro. Vamos a ver cuántas kills me hice y cuánta calificación le dieron al chamo, bro. 77, la misma que Luis. La mismita que Luis, loco. 18 kills y Luis 19, bro. GG, literalmente Luis y yo nos duele la lumbar de cargar con nuestro equipo, loco. No me lo puedo creer que perdimos, gente. Gente, una partida más en donde yo sienta que mi equipo no la arma y hacemos equipo con ustedes, ¿dale? Con unos pros ahí del COD que estén por ahí sueltos, bro. Ay, no me lo puedo creer, bro. No me lo puedo creer, gente. Ay, las partidas que hemos perdido. Ay, nos hemos quedado a nada, vale. A nada, a nada. La Rosa es un personaje de Warzone. Ah, mira. Entonces... Yo no dije nada, bro. Está bien, yo no dije nada. Era broma, gente. Era broma. Todo fue fake. Muchísimas gracias a la gente que va llegando ahí. Ey, 10.000 likes, igual 100 membresías. 10.000 likes, igual 100 membresías. Así que denle like. Van 7.000 cuantos. Es que no me carga bien. Se ve muy chiquito. 7.469. Denle. Denle. Denle like ahora mismo, gente. Aquí de chill. Jugando con mobile. De chill. De chill. De chill, chill out. Uf. Gente, ahorita vino Bert aquí a mi casa a grabar un video de viendo, pues, mi closet y así. La verdad es que Bert es una excelente persona, bro. Qué grande que es Bert. Saludo para Bert, que yo sé que no está viendo esto, pero está a punto de tomar un vuelo ahorita. Entonces va a estar viajando mi compita Nuketown. Luis, que no esté, por favor. No esté Luis. Ni Luis ni el otro. Ni Luis ni el otro. Ni Luis ni el otro. Ok, voy a jugar con esta otra vez. No se puede decir nada. Está bien. Está bien, está bien. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Lo que va a pasar mañana. ¡Vamos! Gente, 36.100.000, bro. 100.000 en 24 horas. ¡Madre mía! Bert es un crack. Sí, sí, sí. Bert es un crack. Dale. ¡Tira! ¡Hala! ¿Qué es eso? Oh. What the fuck, man? Shit up the shot. Wow. No sé qué pasó, pero me asustó el deer up. Ok, ojo porque esta Krieg se mueve mucho, ¿eh? ¡Ah! 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 Ok, me voy a empezar a molestar, ¿eh? Con el tipo del carro es que me va a molestar, porque ahí sigue el del carro. Ok, déjenme, Donato se concentra, gente. Ey, es que están en un spot cada uno en un carro, bro. Que la mate la flash, ¿te imaginas? La cegué, pero no es suficiente. No te lo creo, loco. No te lo estoy creyendo, loco. Esta gente cómo me está matando, loco. Te lo juro. Te lo juro que no entiendo cómo me están matando, bro. Es que te lo juro que no lo entiendo. ¿Cómo? Dejen de campear, Dios mío. Tienen el arma que tengo ahí guardada yo en mi inventario. Enemy contact. A lo mejor COD Mobile sí es el juego que me va a sacar de quicio, ¿te imaginas? Sí, sí, sí va a ser el que me va a sacar de quicio. Mira, esa arma que él tiene, yo la tengo aquí. La tengo sin nada, o sea, la tengo ahí como me la dio el pase. Pero estos nos están humillando, loco. Esto no, ni siquiera los veo, loco. O sea, ya cuando no los veo es porque ya literalmente están en el spot perfecto. Esta partida va a ser literalmente la mayor humillación, gente. A menos que hagamos el... Es que no los veo, loco. Mira, ese lo vi y justo se escondió. Esta se hace cambio de bando en esta.
¿Esa se me montó por arriba? ¡Naguara! Ah, no, esta partida sí es con gente de verdad, ¿eh? Esta partida sí es con insanos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Vieron eso? Ese tipo... Yo me asomé y no estaba. Y volví ahí y ahí estaba. No me haré ninguna kill. Ah, lo bueno es que tiene 60 balas. Está buena con 60 balas. Ah, pues... Pero sí se para duro esta arma, loco. Pues sí se para duro, ya tengo más kills que en la otra ronda. Hunter killer drone deployed. Claro, solo que si me los encuentro a los 35 de frente, no los voy a poder, no los voy a poder matar a todos, pero pues se sintió bien esa, ¿eh? A ver, esta partida yo creo que no se remonta ya, pero... No se remonta ya, pero... Al menos... ¡Corre! Al menos probamos esta arma. Ah, este el tipo anda jugando con un francotirador este de aquí. Se comió buena granadita mi compa, ¿eh? Ah, andan jugando con sniper. Claro, como ya saben que ganaron, se ponen a jugar con snipers. Y con cohetes y con drones y con todo. Ok. Bueno, GG con esta partida, gente. GG. Al menos me pude hacer un par de kills antes, ¿no? Pero... Ese ni me asomo. Me pude hacer un par de kills antes, pero si no me fuera hecho un par de kills antes, creo que fuera... Me fuera explotado la cabecita, ¿eh? No le conecto el tiro. Buena, loco. GG, gente. GG. Se perdió. Pero en la primera ronda, antes del cambio de lado, no tuve ningún tipo de chance de hacer algo, ¿eh? Al menos los voy a quemar, ¿no? Los quemo. ¡A la bestia ese francazo! Hola, Donato. Ojalá llegues al nivel máximo. Ni siquiera mostraron la kill cam del loco ese. Muchísimas gracias, el WhatsApp, por el super chat, bro. No conoce cuál es el nivel máximo. Ah, el nivel máximo de rangos, dices. Ah, ok, sí podemos llegar. Hoy no lo creo, pero vamos a subir muchos puntos, porque a pesar de que perdamos, me dan alguito, ¿no? Me dan alguito. Mira, aquí me dieron 20. Sí, pero lo ideal es no perder para ir consiguiendo 50 en 50. Mira, esta partida mía, yo volví a ser el más duro de mi equipo. Pero no me acerqué ni al más malo de ellos. Bueno, sí. Pero ellos jugaron muy bien. A ver, ¿cómo hago para crear un grupo aquí para que se una la gente, bro? ¿Les puedo compartir un código o algo para que se unan? Porque tengo aquí un montón de compas que son nivel 150. Pura gente insana por aquí. ¿Y esta? ¿Es mi amiga? Princesita Mari. Pero bueno, ¿y quién la agregó a Princesita Mari? Yo no sé. Seguro Fantronics la agregó a Princesita Mari y en mi cuenta, sin querer. A ver. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para hacer un equipo con ustedes, muchachones? Yo puse una alarma para que me despierta a la hora que hizo directo y parece que la escuché ya cuando andaba en el quinto sueño. No soy maestro, pero sí algo bueno. Es que no juego mucho. No pasa nada. Arriba a la derecha. ¿Aquí? ¿Aquí están mis solicitudes? ¿Cómo veo a mis compitas? Solicitudes. Ok, voy a agregar a gente que sea... Nivel un poquito más alto que yo. Tipo nivel... Nivel 60, nivel 70, ¿dale? Aunque esto está explotando, ¿eh? Aceptar todas.
Ya, los acepto a todos, ya fue. Los acepto a todos. Ya, los acepté a todos. A todos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ya explotó. Ay, Dios mío. Ay, explotó el COD. No tuvimos que haber hecho eso. No tuvimos que haber hecho eso. ¿Qué hago? ¿Los acepto a todos o qué? Se unieron 300. A ver. ¿Cómo los saco del equipo y dejo a unos nada más? A ver, partida igualada. Me voy para atrás. Partida igualada. Ay, mi madre, no tuvimos que haber hecho eso. ¿Qué hago? Ya están todos aquí otra vez. A ver, configuración. No, privacidad. No me lo puedo creer. ¡Que se unan todos! Privada, no, privada no, privada no, privada no, privada no. ¿Qué es esto? ¿Qué hago? ¿Lo cierro y lo abro o qué hago? Ay, Dios mío. Gente, ¡cálmense! ¡Dios! ¡Déjenme! ¡Déjenme! Ahora quiero jugar. ¡Quiero jugar! ¡Ya quiero jugar! ¡Ya no quiero jugar con ustedes! ¡Déjenme! ¡Por favor! ¡Están locos! ¡Están locos! Modo transmisión. Pero es que no me dejan llegar hasta ahí, maestro. No me lo puedo creer, loco. No me lo puedo creer, loco. Loco, 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 loco. Es que no puedo meterme a opciones para poner el modo streamer. No me puedo meter a opciones. ¿Dónde es el modo streamer? Dígame, ¿dónde es el modo streamer antes de que se vuelvan locos? ¿Dónde es el modo streamer? ¿Saben dónde es el modo streamer? Lo último. En controles, lo último. Privacidad. Política de legal y privacidad. Ahí. ¿Ya? Ahora no va a pasar eso y yo los puedo invitar. Ok, ahora yo los puedo invitar. A ver, invitamos a Junior, invitamos a Wolf, invitamos a Killer. ¿Dale? ¿Me aceptan? ¿Alguno me acepta? Junior se unió. ¿Quién más se une? ¿Se une alguien? ¿Se une Trueno? ¿Box Bunny? ¿Quién se une?
Junior es maestro 2, es nivel 80, está bien. Junior es maestro 2, nivel 80, se parece a mí. ¿Aceptan los chavales o no? ¿O tengo que invitar a todos? Iron Man se unió, perfecto. Killer se unió, perfecto. O que alguien se unió de más. Expulsar. Vamos, buscamos partida con subs, loco. Buscamos partidas con subs, loco. Ok. Digo, juega con Franco. ¿Qué Franco me recomiendan? ¿Alguien me recomienda algún youtuber de COD Mobile que ustedes consuman? Yo ando en leyenda, ya no puedo. No pasa nada. Después va a subir yo y después va a jugar con todos los legendarios. Dale, 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 dale. ¿Cómo se consigue la skin que tiene? ¿La cuál? ¿La del arma? En una ruleta. Y la del personaje en el pase. En el pase. Privada. No, no, no. Privada no. Hay que llegar aquí al rango máximo. Ojo, vean mis emotes. Yo también tengo emotes, ¡No! ¡Se me quema el brazo! 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 ¡Ay! Y luego aquí. Tú sabes, bro. De corazón, el más duro. Y luego este que me salen unos brazos. ¡Ojo! Buen emote. Buen emote. A ver, este otro. El del reloj. Ah, no, el de la granada. Me la exploto con la cabeza. Tengo demasiada fuerza, mira. Espectacular. A ver, ¿por qué no empareja rápido? Que empareje rápido, por favor. Ese es bueno. Ese es bueno. Este emoji. 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 Yo soy leyenda, pero es que si eres leyenda no podemos jugar. No podemos jugar tú y yo. Si eres leyenda deberías saber que no puedes jugar. Las partidas son con 5 jugadores. A ver quién acepta, pues. Ahí está. ¿Por qué me eliminaste? ¿A quién? Ah, es que no estabas listo, bro. Tenías que darle de a listo, bro. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí somos 5. Debería empezar rápido, entonces. A Tete Gear, te recomiendo. Juega súper bien a Franco. Tete Gear. ¿Es una chica? Tete Gear. A ver. Vamos a buscar. Tete Gear. Tete Gear. Tete Gear. Qué buena skin. Muchísimas gracias. Está activa esa skin. Está buena. Está insana. Pero prefiero la otra. Tete Gear. Ojo, Tete Gear. Remontada en Hardpoint con la Grau. Ah, es una niña. Ah. Vamos. A ver. Vamos a... Mientras arranca la partida, gente. Es ella. ¿Qué se puede? ¿Qué se logra? A ver cómo juega. Enemy in sight. ¡No! ¡Qué escudo, bro! A calidad que se tumba y todo. Yo no me sé tumbar. O sea, sí y no. Ah, es que 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3. Ojo. Se le fue la mira para arriba. Ojo. Así le sabes. Si le sabes. Una dura. Se ve calidad esa arma. Lo que no me gusta mucho es lo del juego así, pero es que debe transmitir en un formato distinto, supongo, ¿no? Pero no habla, yo pensé que iba a estar diciendo, "Oh, sí. Guapuras, guapuras, apure", algo así. No dice nada. Remontamos, que remontamos, equipo. Está concentrada, está concentrada. ¡Hala, cuánta vida tiene, pues! Te asomaste. Pues mira, si no empieza la partida ahorita en nada, la mando sin ustedes, muchachos, porque a lo mejor... ¿Qué
Es el emparejamiento o algo raro, ¿no? Puede ser. Y son videos de... Eso que suena podría ser fácilmente una donación, ¿eh? Tururú, 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 tururú. Está brava, ¿eh? Está molesta, gente. Está molesta. A ver, esto parece que no va a empezar, ¿eh? Si no empieza, muchachones y muchachitas. Si no empieza, pues tendremos que irnos a jugar solos, bro. A ver, voy a hacer la prueba si me salgo. Voy a hacer la prueba de si me salgo y me mando una igualada yo solo. Muchísimas gracias a mi compa Brian por el superchat, por los 2,000 pesitos colombianos. Muchísimas gracias. A ver, estuvimos como 2 minutos en la otra esperando que emparejara y no emparejó. Vamos a ver qué pasa ahorita. Ojo que estamos cerquita de los 10,000 likes, ¿eh? A los 10,000 likes voy a regalar 100 membresías. Pero las 100 membresías van a ser al final del live. Igual, si era problema de tanta gente, no sé, el emparejamiento extraño. ¡Rush! Igual vamos a jugar como unos 30 y 40 minutos más, aprox. Ok. Tenía rato sin jugar, ¿eh? Ya estoy frío. Ya estoy frío. No quiero estar frío. Tengo que estar caliente. A ver... Me la juego. Voy a jugar con la Peacekeeper. Me gustó. Me gustó como se siente disparar con la Peacekeeper. Vamos a jugar con la Peacekeeper en esta. Vamos. Team Deathmatch, ¿eh? Vamos a intentar jugar como la muchacha. Fueguito. Están aquí abajo. ¡Ay! Casi, ¿eh? ¡Atrás! ¡Ah, arriba! Soy de leyenda, cuando subas si quieres soy C4 en 2. ¡Dale, Greg! ¡Dale, dale, dale! Muchas gracias por la donación. Bestia, ok. Ok, ok, me hice 3 kills. Me gusta, me gusta. Vamos por más. Es que ¿sabes qué pasa? Que yo cuando jugaba este juego real no decía ni una sola palabra. Ni una, loco, ni una. Y ahorita jugando, hablando es complicado. La verdad. Me cuesta, me cuesta. La gente por aquí no sale. ¿O sí? Ah, pero si revientan aquí, ¿eh? Aquí nos perdonan al chamito, bro. Nos perdonan al chamito aquí. Este spot es bueno, ¿eh? Porque aquí salen por los 3 lados. Ojo, el arma se activó, ¿eh? El arma se activó. Ya cuando llevo más de cuántas kills se activa. Y aquí pueden entrar por todos lados, ¿viste? Controlamos... Ah, pero si revientan. Controlamos los 3 puntos. Los 3 puntos. Ahí tenemos a un compa al frente que parece que está bien tocado. Va a morir seguramente en unos segundos. Lo mataron. Iba a decir, se curó, lo mataron. Y aquí nos quedamos de chill. Pero cuando no hay movimiento, pues tenemos que buscarlos. Y cuando los buscamos, aparecen por atrás de nosotros, bro. Van a venir por aquí atrás. Mira. Ah, están en el medio, están en el medio. Ok. Máquina de guerra. ¡Eita! A ver. Aquí. Tengo un Goliath. Me puedo poner el Goliath, ¿eh? Vamos. UAV avanzado, pero bueno. Qué buena partida, chamito. ¡Ojo! ¡Mátalo, pues! ¡Mátalo, pues! ¡Buena, Goliath! ¡Sí! ¿Y por qué me llamo así? ¿Me hackearon o qué? ¿Por qué tengo ese nombre? Goliath, Goliath. ¿Por qué tengo este nombre? ¡Vamos! ¡Vamos, Goliath! ¡Reviéntalos a todos! 2 kills más, 2 kills. Es la partida que me hacía falta para volver a la vida. Asistencia. Y a mimir.
¿Por qué me llamo BTF? ¿Me hackearon ya? ¡Ah! Por el modo streamer. Me asusté, loco. Dije, ¡wow! Me hackearon en vivo. Ah, o sea que la gente no sabe que yo soy el insano que acaba de hacer tantas kills. La gente dice, ¿y este insano? ¿Y este insano quién es? ¿No será Donato? No, imposible, porque no se llama Donato. Se llama ZZ Dick Smith. Muchísimas gracias, Papi Boma, por los 10 dolarucos, bro. Recuerdo cuando jugábamos Clash Royale hace años y el... primito... Y ya ni lo mencionas al pobre niño. Un saludo, bro. ¿Qué? El, literalmente este loco es... Mira, no me importa nada la cantidad de plata que me hayas enviado o lo que sea. Se nota que este tipo no ve mis directos porque en cada bendito directo de Free Fire digo la cuenta de mi primo Isaac, la cuenta de mi primo Isaac, la cuenta de mi primo Isaac. Recuerdo, ni siquiera va a sonar esa alerta, esa alerta ni siquiera va a sonar, bro. ¡Wow, bro! Ay, no, es que de verdad. Gracias por el super chat, bro, pero tu comentario nada que ver, bro. Nada que ver con tu comentario, bro. Cero, bro, cero. Increíble. Literalmente cada directo digo la cuenta de mi primo Isaac, no, que esta cuenta de mi primo Isaac, no, que mi primo Isaac, no sé qué. 87 de clasificación, loco. 87 de clasificación, de una. Ay, es que Crash es para camperos, ¿eh? Crash es para camperos, loco. Crash es para campers. ¿Puedo jugar Donato? Sí, loco. Procura siempre poner silenciadores en las armas. Puedes usar las ventajas de peso ligero, solución rápida y línea dura. O silencio mortal. Juega con Wara, es muy bueno y te va a agrandar. Te va a agradar. Recomiéndenlo, gente. Hola, Renzo, bro. Gracias por el superchat. Ponerme silenciador es importante para que nunca me detecten, ¿no? ¿Qué arma tiene silenciador de mis clases? Esta, bro. Literalmente la que encontré del pase de batalla tiene silenciador, bro. El AK-11-7 es el arma meta en estos momentos. AK-11-7, ok. Después de esta partida vamos a ver las armas que hay. Y ustedes tienen que decirme cuáles son las buenas y cuáles no. Ah, yo pensaba que estábamos en el calentamiento. Te lo juro, yo estaba viendo el chat, pensaba que era el calentamiento, chamo. Mira, ojo esta granada, ¿eh? ¡Pam! Me está disparando con Franco. Uy, deslizo, 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 me agacho. Lo mataron al compa de arriba, creo. Ah, no, ahí sigue. ¡No! ¡Te escuché, campera! ¡Ay! ¡Ey, tatropiña! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué buena! El chamo streamer anda insano. Una flash ahí para que se... Cuidado, ¿eh? ¡Córrele! Seguí a uno. ¿Dónde está? ¡Cuánta vida tiene! ¡A la bestia! ¡Loco! Sacamos el UAV avanzado al menos, pero... Pero Dios mío, loco. Dale, pues. Que se activen, Kri, que se activen. Humito porque estamos rodeados aquí, maestro. ¡Córrele, Krik! Nos metemos. No nos importa. Nos metemos. Increíble. No puede ser que estaba a una kill del cambio de ronda y yo saqué la... A ver. Esta arma es buena, pero me fue bien con la otra. Me fue bien con la otra.
Me la juego por el medio, me la juego por el medio, me la juego por el medio, me la jugué. Bien. Rebotamos la bombita ahí. ¡Ay! ¡La bombita sí funcionó! ¡Mira! Ah, no, bueno, no, no, yo pensé que sí. Es que lo vi corriendo hacia acá y dije... Y dije, sí, 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 le funcionó la bombita. Porque el loco salió corriendo. Pero no. ¿Hay gente aquí a la izquierda? Bien, loco. Hey, te escuché, Itachi. Itachi decidió cambiarse... Decidió cambiarse de arma porque supe que con el Franco no la armaba mi compita, ¿eh? Dijo, con el Franco no la armo, el chamo me reventó 35 veces. Entonces se cambió el arma y puede ser que se remonte, ¿eh? Porque si alguien se cambia el arma y empieza a pararse duro, es porque sí puede ser capaz de que remontemos, ¿eh? O sea, el enemigo, pues. En mi caso no, porque yo no usé Franco. Mira, mi Itachi otra vez. Lo mataron Itachi por atrás, perfecto. Itachi es una persona que debe estar muy cabreada ahora mismo. Itachi debe andar muy cabreado, Krik. Uy. Ojo, porque estamos a muy poquitas bajas, ¿eh? Itachi. Qué buena salvada, bro. Qué buena salvada, bro. ¡Ah! ¡No! ¡Monkey Clip! Me mató Monkey Clip. Está bien, estamos a 4 kills. 4 kills de ganar, así que... Esto es bueno, ¿eh? Vamos, loco. Maquinita de guerra. ¡Qué buena, loco! ¡Qué buena, gente! ¡Qué buena partida, loco! ¡Qué buena partida nos mandamos! Y ojito, el chamito MVP. El chamito MVP en modo streamer. Aquí me motivé. Aquí me motivé, como me deslizaba para que no me dispararan. Esta no estuvo mal. Fue una doble. Cortaron la otra kill. Está bien, fue una buena partida. Fue una buena partida. A ver, 80 de puntuación. Bien, loco. ¿Cuánto me dan? ¿Cuánto me dan? ¿50? ¿60? ¡121! Nivel más alto. Nivel 58. Ojo, estamos a 2 del nivel 60. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que me dieron 121 puntos? ¿Me paré tan duro fue? ¿O por qué? ¿Me paré tan duro fue? La leyenda, bro. La leyenda. Mira, 80 de clasificación. Y mi compa Itachi en la quiebra. Pero... Yo soy buena gente, bro. Yo le doy like a mis compas, bro. Aunque, mira, Itachi me dio like, bro. Itachi es buena gente. Itachi es buena gente, ¿viste? Muchísimas gracias a Javi por el super chat, bro. Te veo cuando usabas el mazo de mortero y después te pasaste al free, la leyenda. Muchísimas gracias, chamito. Gracias por la donación. Uy, me asusté. Pensé que se le había despegado la nariz a mi croc de Chuek. A ver. Las armitas, entonces. Tengo una clase con Franco, bro. Que nada que ver, bro. Tengo la OTS, que nos la pusimos porque nos la dio el juego. Ahí que la equipamos. La Peacekeeper. Esta Rus, que es malísima, hay que quitarla. ¿Cuáles son las buenas? ¿Cuáles son las buenas? Voy a armarme una clase ahorita. Una clase. Prueba la Odin. La Odin. ¿Pero la Odin con qué? ¿La Odin con qué? Porque aquí me puedo poner la Odin con todos los poderes o... hola, ¿cuántas míticas tienes? ¿Cómo lo checo, maestro? La Odin supongo que es un rifle de asalto, ¿no? Ay, me dijeron que el AK... El AK 11-7, ¿no? El AK 11-7 es la buena. Ponte la QQ-9. QQ-9. ¿Y la QQ-9 qué es? ¿Un subfusil? Díganme qué es. Yo es que yo no soy... Esta es la QQ-9. Tenemos cositas en la QQ-9... Armero, camuflaje en la QQ9.
tenemos un camuflaje en la QQ9. Ok. ¿Y qué le ponemos a la QQ9? ¿Ah? Prueba la Grau. Ok, tenemos aquí la QQ9. Sin nada puesto. Tenemos este M4 nocturna. Vamos a dejarla por ahí. Esta también es buena. Es que... A ver, necesito que alguien escriba qué arma quiere que use, pero que le ponga todo lo que quiere que le ponga. Porque es que si me la pongo de base no sirven, ¿no? ¿Eres nuevo jugador, Donato? No, soy nivel 58. O sea, soy más o menos nuevo. Llevo meses jugando, pero no juego todos los días. De hecho, la última vez que jugué fue hace como 3 semanas. Pero hubo un momento en Argentina donde jugué como 3 semanas seguidas y llegué a leyenda. Use el fusil de asalto que es la Grau con el cañón Tempus. Mira, ve, este. Un comentario que quiero ver, un comentario que quiero leer. Donde me explica bien cómo me tengo que poner las cosas. Entonces la Grau. No, la Grau es fusil. Aquí está la Grau. Con cañón Tempus. Ese es el detalle, mira. Voy a ponérmelo aquí. Porque yo no tengo la Grau desbloqueada con todo. Creo. Grau. Nos ponemos la Grau. Cañón Tempus, dijo. Cañón Tempus. Cañón Tempus. Sin culata. 60 de cargador. Silenciador monolítico. Y láser. ¿Cuál láser? ¿Cuál láser es bueno, gente? La Bison y la Grau. ¿Cuál láser? La QQ9, ponle silenciador, agarre largo, munición última y sin culata. La música esta es sin copy. Ponle 3 chips y listo. OWC, este. Ok, vamos entonces, vamos a tener la clase también de la MP. No tengo skins aquí, ¿no? Arena. No tengo nada en la Grau, gente. La tenemos sin skin. 0 skin. Ahora, vamos con... Tenemos aquí la Grau. Ok. La ropa que nos pondremos con la Grau. Esta me gusta con la Grau. Ni se me ve, ¿verdad? Ventajas, esas ventajas están... Están buenas, ¿no? Creo, no sé. Aquí va a ponerme... Yo es que me tengo que poner la máquina de guerra, bro. La máquina de muerte, bro, esa. Y aquí Molotov, no. Granada adhesiva, bro. Granada adhesiva con el camuflaje de la temporada 5. ¿Y esto qué es? Una granada de gas. Granada cegadora. ¿Camuflaje tengo? Tengo camuflaje. Ok. Vamos con esta de aquí, que yo creo que sí tengo cosas de esta, ¿eh? A ver, aquí uno me puso algo. ¿Quién le dio esa clase? Está toda mal la Grau. ¿Está mal la Grau? Hablen claro. Entonces, ¿qué? La Bison pone. Ok, va, aguanta. Es que el comentario de la QQ9 desapareció. Voy a poner la Bison aquí en vez de la M4. La Bison, a ver. Bison. ¿Tengo algo en la Bison insano? No tengo nada en la Bison. Equipamos la Bison. Ok. Art Nieve subió videos de un nuevo armamento. No es buena esa clase. A ver, vamos a ver el video de uno de estos locos. A ver. Para poner las armas como queremos. A ver. Art Nieve. A ver, mi compita Art Nieve, bro. Mi compita Art Nieve. Tiene buenas visitas, ¿eh? Son muy buenas visitas esto, ¿eh? 50.000 en 4 días es un montón. 10.000 en 3 horas. A ver. Top 10 mejores subfusiles. Dale, pues. Hablamos de armas que matan rápido, sin duda hablamos de los subfusiles. Pequeñas armas con mucha cadencia y velocidad al apuntar y moverte. Sin embargo, entre las mismas, existe un grupo que destaca del resto. Es por eso que te traigo los 10 mejores subfusiles en la nueva temporada. ¡Ojo! Por supuesto, sus mejores clases. ¿Te gustaría saber cuáles son? Te invito a que veas el video completo.
Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Como saben, de vez en cuando me gusta subir una lista con los mejores subfusiles. Más ahora que tuvimos cambios y novedades. En el puesto número 10 tenemos a la Kordai. Ya desde temporadas anteriores la Kordai viene destacando. Y es que la Kordai, no queremos la Kordai. Que seguramente no te esperabas. Y es que para ser sincero, yo tampoco esperaba que estuviera la PDW en esta lista. PDW, ok, a ver, necesitamos ponernos un arma. Escuchen. Un arma. Porque es que me puse la Grau esa ahí en el lugar del juego donde tienes todos los accesorios desbloqueados. Que solo es uno, ¿verdad? Creo, no sé. O se puede más. Aquí tengo el chat. Que el chat diga. A ver. Esa es mala. A ver, seguimos viendo. Daño, más precisión y más es que mientras más para adelante le demos... Mira, esta me la dieron. Esta la tenemos. Esta la tenemos aquí. Ojo, porque esta la tenemos aquí. Mira. Esta la tenemos aquí. Escuchen. Ojo, se vio el fondo de pantalla. Es bueno ese fondo de pantalla, ¿eh? Ese fondo de pantalla es bueno, gente. A ver. Aquí. El tipo le pone compensador de infantería. Y no lo tengo desbloqueado. Compensador de infantería. Adquirir. Claro, no, es que este es el detalle. Usar. La mejoré ahí para tener esta vaina. El compensador de infantería. Cañón, estriado de 19. No te creo que justo el estriado de 19. Nunca. Siempre, loco. Siempre. El que es bueno es el último, loco. Comprar. ¿Cómo compro esta vaina? Quiero comprar. Quiero tener mis armas al máximo. Ok. Vamos a ponernos entonces aquí donde tengo la vaina de las armas. Esa, loco. Esa. Vamos a jugar con esa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar unas 5 partidas. 3 o 2 o 4 con esta. Y luego probamos con otra. Y probamos con otra. Y probamos con otra. Y así. ¿Sí? Déjenme le pongo aquí esto. Que le hace ver calidad. Ahí está. Y aquí le ponemos compensador de infantería. El cañón este insano. Van a decir, ay, seguramente esa arma es malísima. Seguramente, pero pues ya la vi y la quiero usar. Ahí está. ¿Qué le quitamos aquí? La culata. No tenga culata. A ver, mira, culata no tiene. Recarga rápida. Cargador ampliado A. Cargador ampliado A. Adhesivo de empuñadura crujiente. Adhesivo de empuñadura crujiente. Ahí está, empuñadura crujiente, gente. Tenemos esta arma ahora. Y vamos a usarla de una vez. Y para eso vamos a poner aquí partida igualada. Y fíjate, vamos a ponerle el modo punto caliente también. ¿Por qué? Porque con arma de corta en punto caliente está bien. Vamos a jugar con esta arma ahorita. Vamos a ver qué tal. Y luego vamos a seguir viendo el video. Y vamos a probar con otras. Porque también vi que aquí puso las 10 mejores armas para Ranked. Que seguramente son de larga, de corta, de media y de todo. Entonces, encima hay otro aquí. El mejor armamento para subir a leyenda rápido en COD Mobile. Pero hay de todo aquí en el canal de Art Nieve. Yo también quiero, Krieg. Ey, ¿quién regaló membresías? Muchísimas gracias, Bonnie, por las 10 membresías, bro. Gracias, gente, gracias. Esa clase de West tiene movilidad, pero la precisión está ñe. Ok. Vamos a escoger este. Pues vamos a ver, vamos a probar. Queremos probar con armas nuevas, no queremos jugar con lo mismo. Pues vamos a probar. Que pase lo que tenga que pasar entonces. A ver. Estamos a una partida de subir al próximo rango, puede ser. ¿O no? La tenemos aquí. Pues tiene buena pinta, no lo sé. Vamos. A darle, mi gente, a darle. Se ven insanos, ¿eh? Ah, son mis compas. Vamos. Lo que dice la gente. Llegamos a 10.000 likes. Bueno, ahorita cuando acabemos el directo justo antes. Vamos a... Nadie agarró, ¿ah? Qué buen equipo, ¿eh? Me gusta el equipo, ¿eh? Gracias, bro. Gracias a los equipos aquí. Están insanos aquí, bro. Gracias al equipo. Perfecto, equipo. Perfecto. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! Enemy has B. Captured A.
Vamos. Pues ¡vamos! ¡Uy! Pues se ve que tiene buena... buena precisión, pero ¿sabes qué pasa? Que tiene 30 balas. Tiene 30 balas, loco. Tiene 30 balas. Ok, esta gente... ya me acuerdo de dominio, ¿eh? Ya me acuerdo de dominio y justo en este mapa, en las primeras partidas del directo, bro. Ya me acordé que me molesté, bro. Me dejaron tocado. Fíjate que yo no sabía que se podía subir hasta allá arriba, loco. Ok, estamos perdiendo por palizote, bro. Y seguramente vamos a seguir perdiendo por palizote. ¡A la bestia, mi compita, bro! Y ese spot... Vi el punto rojo en el radar, pero no sabía que se iba a meter por ahí. Es que, ¿sabes qué? Voy a quitar todos los modos y voy a dejar nada más Team Deathmatch, bro. Lo demás no me gusta, bro. No me gusta para nada, bro. Ay, chamo, y ese misilazo que nos lanzaron. Sacaron un chopper gunner. ¡Ah! Se nos van a meter. Yo no tengo balas. Apenas le dispare a uno, me quedo sin balas, ¿eh? Está complicada esta, loco. Está complicada, pues. ¡Ah! ¿Qué es eso? Pues ya perdimos. Hay un chopper afuera. Así que lo único que podemos hacer para sobrevivir es un buen emote. Increíble, bro. Increíble. Bueno, está bien. Está bien. Veníamos de ganar una insana. Nos preparamos. Vimos un video tutorial espectacular. Para que nos reventaran de una manera increíble. A ver. Volvemos para atrás. Para atrás. Sí la quiero usar, pero en esta partida ya me molesté, bro. Me bañaron, gente. Es una triple, mi compita. Se hizo una triple, mi compita. Y sigue matando. Mi compita está insano. Mi compita está insano. Y sigue ahí. Y sigue matando. Enemy UAV spot. Vamos. Vengan con el chamo. Ahí viene el un perro. Mira, este un perro. Ya estamos fuera, pero lo estamos intentando. Me lanzaron una vaina para quemarme y había un tipo ahí ya conmigo, ¿viste? Me lanzaron fuego. Me lanzaron un humo y de repente apareció el tipo de frente así y me dijo... ¿Ah? ¡Uy, un trophy! Ah, tengo doble trophy, creo. No sé, ¿qué fue eso? Pues yo no sé ni qué hacer ya. Yo solamente estoy aquí de chill, bro, porque ya está... Esto está perdidísimo. Voy a hacerme unas cuantas kills, ¿no? Airstrike, be careful, mami, de mosquitos. Él sabe que ando aquí. Y tanto sabía que me mató. Yo quería sorprenderlo acercándome, pero pues no, él lo hizo mejor que yo. Ay, loco, be careful, mami, de mosquitos. Mami, be careful. Mami, be careful de mosquitos. Mami, be careful. Belicoki, literalmente quiero agarrarlo en persona y reventarle la cabeza a golpes, loco.
Me ha matado 6 veces, bro. Literalmente me lo... Es como... Ay, loco. Pensé que me había matado Belikolki de nuevo. Es como que me los consigo en un, en una posición donde... Donde es muy fastidiosa, loco. O sea, como que... ¡Ah! Cuando te encuentran así de imprevisto, bro. Ok. Betsy. Buena partida, Betsy, ¿eh? No quiero ver tu killcam. Quiero irme de aquí y no volver más. A ver. Voy a poner solo deathmatch. Solo deathmatch, loco. Voy a... En deathmatch yo me tranquilizo. Ah, no. Me falta todavía bastante para llegar. O sea, me faltan como 3 partidas buenas ganadas. 3 partidas buenas ganadas. A ver. Así. De una. Nada más. Al menos un modo. Duelo por equipos. Obvio, ¿no? No iba a jugar sin ningún modo. Tenía que escoger uno al menos, loco. Ay, chamo. En esa partida nos dieron piso, gente. A ver, voy a intentarlo de nuevo con esta armita. Esta armita. Voy a intentarlo con esta. Voy a intentarlo. Vamos a darle una oportunidad. No es culpa de ella. Es culpa de nosotros. Todo lo que está pasando es culpa de nosotros. Clase con la Grau o la Bison. Dame chance. Dame chance. Dame chance. Voy a jugar con esta. Dame chance. Dame chance. También primera línea. Es verdad. Dame chance. Dame chance. Déjame la pruebo esta. Pim pam. Voy a hacer un test. Confiemos. Tengo hambre. Voy a pedir comida. ¿Me permiten, gente, pedir comida aquí? Por mientras. Mientras empieza la partida. Que siento que va a empezar ahorita. Van a ver. Va a empezar ahorita. Va a empezar ahorita. A ver. Tengo rato con un antojo de un buen pollo. Dime, por favor. Dime, no voy a... Dime, por favor, que si hay pa'l chamo. Dime, por favor, que si hay. Porque es que pido y luego... Tu broma está preparando tu pedido. Que no sé qué. Tu delivery ya está en el restaurante. Y de repente, cancelado. Me llaman. No, que el restaurante estaba cerrado. ¿Y por qué lo ponen? ¿Por qué lo ponen como que si está abierto? ¿Y por qué me dejan pedir? ¿Y por qué me dicen que ya lo están preparando? Y que el chamo ya va a ir a buscarlo. ¿Por qué? Ya pedí, gente, ya pedí. Me pedí un buen pollito. Es que traigo antojo de un pollo frito desde hace rato. Me lo merezco, gente. Nos merecemos un pollito frito de vez en cuando en esta vida. Un buen pollito frito así, aceitoso, crujiente, suavecito. Ya me lo imagino. Ay. Uy. Ya me dio antojo. Ahora sí ando bien antojado, gente. Perdón por antojarlos, gente. Perdón por antojarlos. 120 minutos para que encuentre una partida. Hoy tenemos que llegar a Maestro 3. Hoy tenemos que llegar a Maestro 3. Vamos a estar jugando unos 20, 25 minutos más. Llegamos a Maestro 3. Gente, de verdad, muchas gracias a los que están aquí apoyando el live. Yo sé que hay mucha gente pro de COD que me está mirando ahorita y está diciendo, Dios mío, Donato es malísimo. Perdónenme, ando aprendiendo, loco. Punto caliente es mejor, pero es un poco más intenso. Sí, es que... ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? Que no encuentra partida por eso, porque puse nada más 2 modos. Pero yo sé que en estos modos yo voy a estar más tranquilo. Siento que no me va a frustrar tanto, así que confía. Confía en mí. Aunque perdamos, confía en mí. Confía en mí. Ya me antojaste. Un buen pollito, pero pollito frito. Pollito frito. Ay, Dios. Qué ricura, qué bendición. Ay, qué bendición, qué bendición, qué bendición. Dale, pues. Ahora sí. Ahora sí, juega con Antro. No, Antro no está, loco. Antro no está. Antro no está. Antro no está. Uy. Ahí te va, perro. Agárrala. ¡Bam! Y para ti también te va una. ¡Bam! Me voy para atrás. Tengo miedo. Buena. Venía por atrás, ¿no lo escuchaste, mi crew? AK-117.
de la que todo el mundo me habla. Tengo un tipo arriba que me está molestando, pero quiero que se regale una aquí para probarla. Por pensar en el de arriba, loco. Ahí vamos de nuevo. Tiene la mira como que rara, ¿no? Recargo. Es que el tipo que está arriba de la ventana me molesta mucho, bro. Perfecto. Perfecto. ¡Poca munición! ¡Ay! Dale. ¡Loco! El de arriba siempre está arriba, hermano. ¡Ay! ¡Ay, papá! El de arriba literalmente se quedó en choque. El de arriba literalmente dijo ¿qué? No tiene descargado el skin del arma. ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí se ve que está el skin de arma. Cuidado que se nos meten, ¿eh? ¿Dónde está la people? Tengo gente atrás de mí. Qué buena, loco. Nos hicimos unas cuantas kills ahí, ¿eh? ¡Y me metieron un francazo! Vamos. 33-24. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¿Y mis compañeros? Ah, gracias, loco. O sea, me estaban balaceando ahí, loco. Me estaban balaceando y no me quisieron ayudar ustedes, Me gusta el arma al mismo tiempo, no, porque con 30 balas como que no... Como que no puedo hacer demasiado, loco. Sí, cuando tengo la máquina de muerte, yo siempre me intento quedar en un lugar medio para que siga reapareciendo por el mismo lugar y poder seguir matándolos. Él tiene la Bison. La Bison creo que no se mueve casi nada, ¿verdad? Sí, loco. Esa Bison ni se mueve, gente. What the fuck. A la bestia. Mi compadre dejó una bomba antes de irse antes de morir. Casi. Ok, vamos 37-43. Y a este le iba ganando 4-1. O sea, primera vez que me mató. Ojo, ¿eh? Buena, loco. Recargo y hay que seguir matando aquí, ¿eh? Vamos, loco. Me hackearon más. ¡Buena, loco! ¡Uf! ¡Qué buena! Hola, Agares. Me pone tanto tiempo sin verte, Donato. Está God. Está bueno, ¿eh? Ojo, me dieron muchos likes. Thank you, thank you. Muchos thank you a la gente que me dio like. ¡Qué buena partida nos mandamos, eh! Ojito con la armita, ¿eh? La Vision tiene bastante balas. Sí, yo creo que vamos a jugar una más con esta. A ver cuántos puntos me dan. Ojo, estoy a una partida, creo, ¿eh? Vamos a jugar una partida más con esta armita y luego nos ponemos la Bison, gente. Le doy like a todas mis compitas ahí, bro. Like a mis compitas, ahí va. Ahí quedó. La iniciamos de una vez. Vamos a jugar una más con esta y nos cambiamos a la Bison, ¿dale? Para pa para pa para pa para pa ra 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 ra. Let's go. Vamos. Ojo el chamito, Krieg. Ahí tú sabes. Ahí nos defendemos. Cuando hay gente que está a un nivel
normal, pues nos defendemos. Cuando llega un insano, pues la verdad es que no... No tenemos mucho que hacer. Mira, nos ponen a jugar a la fuerza en este mapa, ¿eh? Porque no nos dejó escoger. O la gente escogió por ese tan rápido. ¿Mm? Juega una de Battle Royale. Quiero aguantarme y jugar una en Battle Royale otro día. Otro día. Otro día. Una de chill. Una de chill en Battle Royale otro día. Bueno, varias en Battle Royale. Uy, aquí cuidado, ¿eh? Aquí puede ser bueno como puede ser muy malo. Nos concentramos, ¿eh? Ah, estamos del otro lado. En la otra partida habíamos aparecido del otro lado. Ok, este es el otro lado de la cara. Cuidado, ¿eh? Tengo el micrófono muy cerca. Ahí, ahí, ahí. ¿Por qué no lo buscaste, Donato? Porque no me sentía cómodo. Asistencia. Llevo tres asistencias, ¿eh? Tres asistencias lleva el chamo. Y sumando. Y las que faltan, ¿eh? Yo creo que la Bison puede ser mi arma favorita. Bien. Bien. Me la juego. ¿Alguien aquí? ¿Hola? ¿Nadie? Ok. Al fondo. Ok, tengo que volver. Y no tengo que irme por campo abierto porque ando con esta armita chiquitita que... Pues de corta, corta, corta media. Corta tirando a demasiado corta. ¡A la bestia! ¡Había otro, loco! ¡Había otro! Yo pensé que nada más había uno. Ok, 21-18. Me gusta. 21-18. Ojo aquí, ¿eh? Mataron a uno atrás de mí. Pero lo ignoramos. No le damos importancia, porque aquí está la gente. Bien, recargo y me escondo para que sepan que me fui. Ok. Ok, ¿viste por qué me escondo? Porque cuando hago ruido hay que moverse, gente. Cuando marca el punto rojo, hay que moverse. Buena kill, loco. Me gustó. ¿Qué arma trae? El AK Insana. Ah. Vale, pues. ¿Atrás de mí? ¿O qué fue eso? No te creo que agarro el AK esa fea y no me puedo hacer una kill, loco, ¿ah? ¿Eh? 28-30. Ok, cuidado. Bombita para que, pa que nos pongamos más adelante. ¿Te imaginas que mato a uno? Qué buena se la hice ahí, ¿eh? Ok, sacamos esto, gente. Tenemos que hacernos unas 2-3 kills con esta, bro. Unas 2-3 kills, bro. Bien. ¡Qué buena, loco! Con esa agarramos mucha ventaja, ¿eh? ¡Qué buena, loco! Agarramos muchísima ventaja. Ni siquiera va a lanzar el Goliath. ¿O sí? Prefiero lanzar el Goliath y no hacerme kills. Ah, no. ¡Qué buena, chavo! Qué buena, loco. ¿Qué me están diciendo aquí? Por favor, que tenga la receta. Nah, guara. No tienen nada. No
puede ser, loco. Nunca tienen nada, loco. Nunca me puedo comer el bendito pollo, loco. No tienen la receta secreta. No tienen ni mac and cheese. No tienen nada. Loco, no hay nada. Llevo rato, te lo juro. Llevo como 2 semanas intentando comerme un buen pollito frito. Y no tienen nada. Nunca, nunca hay receta secreta. Nunca hay nada. ¿Por qué? Estaba tan feliz, gente. Esta partida, por más que fue épica y por más que me hice muchas kills y todo, no voy a tener mi pollito frito. Algún otro lugar que venga, que venda pollo frito, loco. A ver. Pollo frito. Lugar que venda pollo frito. Hay un insecto. Ok, este lugar vende pollo frito, loco. Es que... ¿Te imaginas el sabor del pollo? Y no hay uno como ese. No hay uno como ese pollo. Ay, muchachos, muchachos. Me pongo muy triste, loco. Qué buena partida igual, ¿eh? Qué buena partida igual. Qué buena partida igual. Nos hicimos unas cuantas kills. 13 kills. No está bien. No está bien. No está mal. 200 de impacto. Contribuí mucho para que ganáramos esta partida. Ya que al final con la máquina de muerte me hice buenas bajas sin morir. Ok, vamos a ver un video entonces para ponernos una clase de Bison, gente. ¿Sí? Pero mientras vemos la clase de Bison, déjeme... A ver. ¿Cómo se llama el chamo? Arnieve Bison. Voy a poner. Arnieve Bison. Perdón. A ver, mi compita Arnie. Yo sé que no se ve. Aguanten. En el puesto número 6 tenemos a la Mac 10. Te toca el mapa de Nocton, el mapa de Bacanto, el de futbolito. Usa por favor esta arma que vas a destacar como no tienes idea. Mac 10. Un rango máximo de 8 metros. Pero créeme que en estos mapas los enfrentamientos casi siempre son a esas distancias. A esta arma no se le presume tanto el daño, pero se le presume bastante la cadencia y la precisión al disparar desde la cadera. Ok, queremos la Bison. En el puesto arma que tiene bastante de corta distancia. En el puesto. Si la promociona o no. Por su facilidad, idea. Este es el código. Una de las cosas más de la Switchblade que existe en el de la Razorback. Razorback. Su daño no es todo. Su excelente precisión al disparar de cadera. Por su buena... Ah, hola, esta que es como la P90. Por su excelente precisión al disparar de cadera, por su buen alcance, por su excelente control. Básicamente lo de cadera no, porque yo no uso el botón de la cadera. Yo sé que es imposible no jugar con eso, pero yo lo uso. Yo no lo uso. No promociona la Bison, bro. Ya no hay Bison, bro. Ya la gente no quiere Bison, ¿o qué? Hace 5 meses, ¿no? Aquí la promociona la Bison, ¿o no? Si hablamos de las armas que matan rápido, los fusiles están adelante. Lo puse en velocidad rápida y no cargó. Gracias, Kevin, por el superchat. A ver, Bison. Táctica, esta arma realmente es que esta arma está en esta lista por guapa. Por supuesto que no. Esto solamente, fíjate, parece un fusil de asalto. Igualmente, esta arma se puede usar para luchar y jugar para largas distancias. Fíjate cómo revienta. Realmente impresiona, pero por... ¡Bison! Aprendas a usar las armas de ráfagas porque son otro nivel. Su daño siempre será superior. Por ejemplo, esta KS... Pone otra vez de top 1 a esta de aquí. La de la CBR. Creo que nos iremos con esta, gente. Con la CBR 4, CBR 4. ¿Qué tiene mi CBR 4? ¿Tiene skin? No tiene skin mi CBR 4. ¿Y qué le ponen a la CBR 4? Le ponen tirador insano. Ahí está. Culata estable. RTC. Láser táctico OWC. Empuñadura vertical punteado. Equipar. Adhesivo granulado. Equipar. Sin skin, no nos importa. Vamos a darle. ¡Ay, qué pollito me puedo comer yo! ¡Qué pollito se puede comer el chamito! ¡Qué pollito se puede comer el chamito! ¡Ay, ay! A ver esta, hamburguesa doble, carne, queso cheddar suizo, yunqui, guac, lechuga, tomate, cebolla morada, aderezo mil bosques. Aderezo mil bosques. Uy, esa hamburguesa la tengo que pedir, bro.
A ver qué pollitos fritos tienen por aquí. Boneless llenos, pechuga de pollo bañados con salsa preferida, acompañados con verduras, aderezo, blue cheese. No, 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 quiero pollo frito. Flip. Philip. Philly cheese, costilla de res laminada. ¿Qué? Coditos en salsa de queso cheddar y boneless miniaturas bañados en salsa veterán. No, no, salsa veterán es la salsa esta de que está fea. No, 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 no quiero la hamburguesa, quiero pollo frito. Dios mío, gente, qué difícil es conseguir pollo frito, bro. A menos que vaya yo y vaya a buscar el pollo frito yo por mi propia cuenta. La única forma, porque el pollo frito no va a llegar a mí. Yo tengo que ir por el pollo frito. Tengo que ir por el pollo frito. Ok, ya sé dónde va a pedir. En este lugar venden buen pollo. Qué bendición. Eliminar el pollo, la hamburguesa del otro lado. ¿Qué me puedo pedir aquí? Muchos chickens crispers. Texas chili fries. Uy, esas son buenas. Carne mozzarella. Ay, Dios, pero eso es mucho. No pasa nada, ya, tenemos hambre. A ver, dame acá. No sé qué mapa va a ser, pero ahí está. No es la mejor comida del mundo, pero... pero quiero pollo frito. A ver, vamos. Vamos a probar esta. Esta. A darle. ¿Será buena o será mala? No lo sé. Lo que sí sé es que ya estamos en Maestro 3, ¿verdad? ¡Severere 4, Kirik! ¡Ay, Dios! ¡No se ve! ¡No se ve! Menos mal que estaba yo... menos mal que estaba yo... viendo para este lado, Kirik. ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡La Severe Civil! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Oh! Me desintegraron. A ver, ¿este King? ¡Hala! ¡Es buenísima ese King! Tiene varias balas, ¿eh? ¡A la bestia! Me lanzaron un... explotaron el carro y todo. Es que yo casi que no lanzo granadas, ¿eh? Pero debería lanzar más granadas más... A ver, me estoy mamando. Ahí sí me voy a mamar. Yo lanzándole plomazos con esta arma de a 1000 metros, bro. ¡Córrele! Ok, vamos 16... 16, 18, 5. Los tenemos controlados a estos perros, ¿eh? Y vamos a tener cegados a uno aquí. Cegados a uno aquí afuera también. Tenemos al sin nombre que nos derrite, bro. Ok. Me molestó el sin nombre, gente. Me molestó el sin nombre. Lo siento, lo siento. Debo... quiero hacerle algo parecido. Quiero que cuando lo mate le pase algo, bro. Pero cuando él me mata, me derrite. ¿Qué pasa cuando yo lo mato? Le cae una vaina en la cabeza y lo traspasa. Y yo que te iba a llevar un pollo frito. Ay. Con su maqui. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Bro, cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero cuántos son! Ah, con esta far. Es buena, para matar. Abrí la boca, chavalín. It's leaks. Abrí la boca, bro. Literalmente abrí la boca y exploté, bro. Me gusta el arma del sin nombre porque encima se ve su nombre distinto, loco. Le di la espalda a este loco y me mató. Ah, me mató, fue otro. No me gusta por donde me estoy moviendo. Necesito conseguir un spot bueno para disparar, loco. Qué buena, loco. Qué bueno. Loco, esta arma revienta demasiado. Con razón, desde que... con esta arma fue con la que llegué a leyenda, gente. Literalmente mata. Mata muy fácil. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Y esa arma sale en verde, loco. ¿La mía de qué color sale? Yo nunca me he fijado, loco. Tengo la máquina de muerte, pero quiero hacerme kills con el arma. A
Ah, la mía sale roja. Como el labial de un perro. ¡Mira, ahí viene! ¡Ahí venía el doggy! ¡Ahí venía el doggy! Que pone... Y yo que te iba a llevar un pollo frito con su mac and cheese. ¡Ojo! Fuera sido buena idea, ¿eh? Fuera sido muy buena idea que me trajeran un buen pollo frito, pero... Nadie puede saber dónde vivo. Nadie puede saber dónde vivo. Aunque de fondo se ve, ¿no? Pero pues nadie puede saber. Pero qué épico sería, ¿no? Que yo diga, no, gente, tengo hambre, no sé qué, y que uno de ustedes me lo traiga. Y yo se lo pago. Se lo pago en efectivo. Tipo que sepan dónde vivo o que hay un casillero donde puedes dejar comida y yo te la pago y todo. Será buenísimo eso. Ey, no quede... Me paré suave en esta. Mi compa se paró durísimo. Ya estamos en maestro 3 y ojito porque... Porque podemos seguir hasta maestro 4. Cuidado, ¿eh? Vamos a jugar una más, gente. Una más. Le voy a dar like a mi compa. Like a mi compa y a los de abajo también. Para que vean. O sea, aquí, aunque no quede MVP, yo apoyo aquí a todos. Porque yo prefiero siempre quedar de segundo, loco, y que siempre ganemos, a quedar MVP y perder, loco. Yo prefiero. Gente, esta va a ser la última. Así que de una vez voy a silenciar las alertas. Porque voy a enviar 50 membresías ahorita. Así que prepárense. Prepárense porque somos actualmente 3.800. Y eso es bueno. Porque si yo regalo 50 membresías, es más fácil que la ganen. Tiene más chance. Así que ahí van las primeras 50. Regalar. Vamos a comprar 50 membresías. Y debo yo aprobarlo desde aquí, bro. Gusta cambiarlo, me pone. ¿Cómo? A ver, no hay receta secreta. Gusta cambiarlo. A ver. A ver, porque si hay secreta. Maestro, ¿cómo? Pollo frito por fin, loco. Mira, me gusta porque cuando estoy haciendo cosas aquí, el juego como que me espera, ¿viste? Mira, a ver, vamos a soltar el cel. Y va a encontrar partida seguro, porque el juego va a decir... Ah, bueno, estoy haciendo lo de los miembros. Vamos a probar lo de los miembros. Aguante, no vamos a encontrar partida hasta que aparezca esto. Listo. Ya ahí pude comprar las 50 membresías. Ahora el juego sabe que ya no voy a tener pollo frito... Que ya pude dar 50 membresías y va a encontrar partida en 5, 4, 3, 2, 1. El juego lo sabe. Slums o Shot House. Shot House. Shot House. Mejor de corta. Mejor de corta y en Shot House. Pero, ojo con la FF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 
Llevo 8 kills, loco. Ah, mi compa está al fondo campeando como una tortuga marina, bro. Me tuve que meter por aquí. Pero se me metieron por atrás, bro. A ver, esta es la típica. Esta es la típica. Yo escuché el tipo de atrás, pero quería matar a este primero y buscar la posibilidad de darme la vuelta y matarlo. Muy difícil, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que estoy viendo que esta partida, loco. Estoy viendo que esta partida el chamo lo va a dar todo y va a perder, bro. Se nos meten por el medio y todo. Y no les importa y me matan también. Ok. Vaya, vaya equipo, ¿eh? Vaya equipo, vamos bien, equipo. Buena equipo, me encanta esta vaina. No tenemos radar, no sé si me van a subir por aquí o qué. Tal vez si me suben, tal vez no. Me doy la espalda. Le disparan a mi compa, no sé de dónde. Ah, de aquí al lado. No los veo, se me acaba la máquina. Bueno. Viene un Chuck García, me subo aquí. Para que no me den. Lanzamos otro radar para estar pilas. Y esto se pierde, gente. Uno aquí. Lo mataron, bueno. Me mataron. F, gente. F, gente. F-Sota, bro. F-Sota, bro. F-Sota. El peor dron de la historia. Me matan. GG, bro. GG, bro. Está bien, muchachones. Me hice 16 kills. Hice lo que pude. Hice lo que pude. Derrota. 16 kills. Se la dan al viejín este. Se la dan al viejín. Bueno, no pasa nada. A ver, viejín. A ver, viejín. Yo creo que el tipo se paró duro. 74 de puntuación. Te dejo mi like. Te lo mereces, viejín. Te lo mereces. ¿Cuánto nos dan? 24. Si me dieron 24, gente, porque lo que vamos a ver a continuación es esto. Yo me paré más duro que el mejor del otro equipo. Like al sin nombre. Sin nombre, en serio, estabas tú aquí sin nombre. Sin nombre, en la otra partida estabas campeando como una rata y matando. ¿Por qué no en esta? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, 198 yo de impacto en mi equipo. Pero ni así, gente. Ni así. Para el próximo stream que haga de COD, loco, necesito un equipo. Un equipo, pero que no sea tan bueno. Un equipo que esté al nivel que yo, para que no se motiven y nos empareje con los dioses. Esta vez me toca membresía. ¿Quién sabe, loco? Ahí van las 50 más, gente. Ahí van las 50 membresías más. Oigan, muchísimas gracias por acompañarme en este directo. Gracias a todos por quedarse hasta aquí. Directo de chill. Un dominguito. Directo dominguito de chill. Regalamos 100 membresías de chill. Muchísimas gracias a toda la gente que me vio jugar COD Mobile. Abajo les dejo el link para que lo descarguen. Aunque ya vi que casi todos lo tienen. Porque cuando les dejé que me invitaran, me explotaron el juego. Gente, les mando un beso. A ver quién está en vivo para hacerle host. ¿Está Torek en vivo? ¿Alguien en vivo hoy domingo? Nadie, ¿verdad? Cuñado. ¿Le puedo hacer host a cuñado? ¿O no me aparece la opción de hacerle host a cuñadito? A ver. Vamos a ver si me deja. ¿Me dejará? ¡Sí me deja! Pues, gente, jousito para cuñado, vayan a verlo. Se me cuidan.